Hola, Guillermo. Hola Mario, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y tú qué andas haciendo? Pues mira, buscando un lugar para que colgarla y no sé qué. Pero ¿cómo traes la bandera así? Pues es una bandera, Mario. Pues sí, es nuestra bandera y además hay que tratarla con mucho respeto y además porque tiene mucha historia. ¿Tiene historia la bandera? Bastante, imagínate, desde la época prehispánica hasta nuestros días, muchísima historia, es de las historias más interesantes de las banderas del mundo. Ay, ¿a poco te sabes la historia, Mario? ¿En Exactamente. Es más, serio? mira, curiosamente aquí traigo una revista con unas fotografías sobre nuestra bandera. Oye, pero entonces ha cambiado nuestra bandera. Muchísimo, ¿eh? Ha cambiado, pero muchísimo a través del tiempo, ¿no? Y mira, si quieres vamos a ver estas, te voy diciendo estas imágenes que tenemos aquí en esta revista Ok. respecto a nuestra bandera. ¿Esta de qué es, Mario? Mira, esta que vemos aquí Ajá. son un antecedente de lo más antiguo, que son los estandartes prehispánicos. Cada pueblo prehispánico tenía, cuando iban a la guerra, le encargaban a un soldado que cargara el estandarte para distinguirse en batalla y obviamente también cuando caía el que portaba el estandarte, bueno, era el momento en el que habían vencido a ese pueblo, Desde entonces se usaban ya banderas, ¿no? entonces. Exactamente. Oye, qué curioso. ¿Esta de qué es? Oye, Bueno, parecen unas flechas. exactamente, de hecho se llama la Cruz de Borgoña, es la bandera de la Nueva España. Ok. Hay que recordar que nos dominaron los españoles durante 3 siglos de etapa colonial. Y esta fue la bandera que utilizaron en esos 3 siglos, ¿no? De hecho, se le conoce así como el estandarte de la Cruz de Borgoña. ¿Cruz de qué? Borgoña. Borgoña. Ok, Así esta es. sí la he visto, Mario. Exactamente, esta nos es más familiar. Es el estandarte que utilizó Miguel Hidalgo cuando inició el movimiento de independencia en el pueblo de Atotonilco. En la iglesia lo toma para que sirviera como una bandera a la cual seguir, ¿no? Porque no había banderas en esa época, ¿verdad? Mira qué Exactamente. curioso. Y entonces el cura Hidalgo toma como estandarte a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Exactamente. Y obviamente era para que también lo sintieran algo que seguir, ¿no? Una forma de identificarse. Y esta también es una bandera de la época de la independencia de México, es la bandera de Morelos. Esa bandera tiene algo curioso, que es la primera vez que aparece el águila mexica en una bandera. Ahí ya podemos ver el águila parada sobre un nopal, aunque no trae la serpiente. Pero ¿sabes qué tampoco trae Mario? Déjame ver esta imagen que tenías. En esta imagen todavía no trae tampoco estos colores característicos, porque ahí podría ser bandera de cualquier otro país, menos el nuestro. Exactamente, de hecho son unos colores blanco con una especie como de verde Ajá. y además unas letras, ¿no? En latín que quiere decir con los ojos y las garras hasta alcanzar la victoria, ¿no? Eso es lo que quiere decir Ok. eso que está ahí. Y la palabra que está ahí en medio del águila y entre el nopal y el águila quiere decir unión. Oye, ¿y por qué tiene una corona el águila? Ah, bueno, porque estamos hablando que todavía, a pesar de que estaban en plena lucha de independencia, seguíamos siendo ¿Qué? una colonia, ¿no? Entonces ahí aparece la corona del imperio. Qué raro, ¿no? ¿Esta de qué es, Mario? Ah, mira, esta bandera se le llama, es una bandera insurgente, la bandera Sierra. Esa bandera fue utilizada en batallas de la etapa de la independencia. No se sabe muy bien si la usó Guadalupe Victoria o Nicolás Bravo, ¿no? Pero ahí ya empezamos a ver la forma más o menos parecida a la bandera que tenemos actualmente, ¿no? Ya Y el en el color centro tiene rojo. esbozos de otra figura, ¿no? Ajá, tiene una flecha y un sable y Okay. un arco, ¿no? Y ya es una bandera muy vieja. De hecho, esta bandera la podemos ver en vivo y a todo color en el castillo de Chapultepec. Ah, okay. Allí se encuentran muchas de estas banderas que estamos viendo. Esta otra, Mario, ¿de qué es? Mira, esta que está aquí Ajá. es la bandera del Batallón Patria. Igual es una bandera insurgente y aquí podemos apreciar, mira, fíjate bien, ya los 3 colores como la conocemos el día de hoy, Los verde, tres colores blanco y rojo. y el águila también, Mario. Ajá, y el águila, exactamente. A lo mejor el escudo sí tiene una variante, aparecen otras banderas ahí al costado, el sol en la parte de arriba, unas armas en la parte de abajo, pero sí ya es de notarse que esta bandera que utilizó Valerio Trujano, un reconocido insurgente, ya aparecía con la forma como la conocemos el día de hoy. ¿Y qué es lo que tiene atrás? Es una especie de sol.
Ajá, sí, es una, como un amanecer en la parte de Muy atrás. bien, muy bien. Y estas son balas de cañón, supongo, Ajá, ¿verdad? unos rifles, unas balas de cañón, exactamente. Perfecto. Y bueno, tenía su carácter bélico, indudablemente, por Ajá, la época, exacto. ¿verdad? Que se Sí, va. de hecho es una bandera de un batallón. Esta hasta parece bandera de otro país, Mario. Ajá, exactamente. De hecho, aparecen los tres colores, como la conocemos, pero en un orden distinto y en diagonal y con unas Y con estrellas. estrellas, o sea que. Esta es la bandera de las tres garantías, por eso aparecen esas tres estrellas. Cada una de las estrellas y cada uno de los colores representaba un significado. El blanco era religión, el verde independencia y el rojo unión. Esta bandera se crea cuando se juntan los ejércitos de Agustín de Iturbide, el realista, con las fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero, unen sus fuerzas y se crea el ejército de las tres garantías, que es el que le va a dar la independencia finalmente a México. A ver, Mario, recuérdame otra vez. El blanco significa, Religión, ajá, la, verde. el verde es Ok. independencia y el rojo unión. Mira qué interesante. Esta otra foto, ¿qué es? Esta es una variante de la bandera de las tres garantías. Aquí ya estamos hablando del imperio de Agustín de Iturbide. Ok. Hay que recordar que México nace como un imperio y se retoma esta bandera de las tres garantías, pero aquí hay una variante. Aparece una corona a la mitad de la bandera y habla de religión, independencia y unión, que son las tres garantías, pero bajo esta corona, ¿no? Del primer imperio mexicano. El establecimiento de nuestro primer emperador, ¿no? Exactamente. Okay, perfecto. Mira, esta bandera también pertenece al imperio de Agustín de Iturbide, aunque ya tiene una variante. Aquí ya aparecen los tres colores como la conocemos hoy, el verde del lado del asta, en medio el blanco y en el extremo opuesto el color rojo. Y ya aparece el águila mexica. Ahí ya aparece, igual aparece con la corona, es la corona del imperio el primer imperio mexicano, pero ya no va a dejar de aparecer ese icono del águila, ¿no? Pero otra cosa importante que tiene esta imagen, Mario, que me doy cuenta, es que el águila está de manera frontal, es decir, con las alas extendidas. Ajá, exactamente. Eso es las variantes que vamos a ir viendo, que a veces aparece con las alas extendidas, a veces más recogidas, de perfil hacia la derecha, a la izquierda, Y mantiene la corona, ¿verdad? con la corona o sin la corona, y en este caso no aparece la serpiente todavía. Y también aparece en la parte de abajo, supongo que es agua, ¿no, Mario? Ajá, es lo que representa el lago de Texcoco. De hecho, el águila parada sobre la serpiente es la leyenda de la fundación de Tenochtitlán. A partir de la búsqueda de Aztlán, ¿no? De hecho, salen de Aztlán buscando este símbolo, ¿no? Que les había dicho Huitzilopochtli, que si lo encontraban, ahí fundaran la ciudad más poderosa y que ahí se iba a fundar un imperio, ¿no? Esa era la señal, donde encontraran un águila comiendo una serpiente en un nopal, ahí establecer. Ahí iban a establecer la ciudad y por eso aparecen un islote en medio de un lago. Allí nace el nopal y ahí se posa el águila. Perfecto, acá tenemos otra, Mario. Esta, mira, ahí ya está la serpiente. Ajá, esta ya no sé, es un poquito más reconocible. Igual sigue apareciendo. Este ya es de la República Mexicana. De hecho, ahí aparece con las letras República Mexicana. Ya el primer imperio se acaba, se crea la primera República Mexicana. Se sigue adoptando esta bandera, pero vemos que ya no aparece la corona y aparece la serpiente. Y unas ramas de encino y de, parece que es laurel, ya adornando el escudo nacional. El mismo nopal está floreando, Ah, Mario. exacto, así ahí aparecen algunas tunas. Y otra vez el bosquejo del agua, ¿verdad? Está presente. Ajá, sí, de hecho, ya esas imágenes ya no van a variar mucho. Siempre va a aparecer el agua, el nopal, el águila y la serpiente. ¿Esta bandera más o menos de qué época es, Mario? Esta es la bandera republicana que se usó de 1823 a 1864 aproximadamente. Que cuando estaba establecido Ajá, cuando obviamente y cuando se reconocido. establece lo que es la república, ¿no? Porque ahí va a haber algunas variantes. Ahorita vamos, fíjate en estas siguientes imágenes, Ok, acá va a tenemos haber más, ¿verdad? algunas, a pesar de que es la misma bandera, pero hay unas variantes. Por Ok. ejemplo, aquí vemos una diferencia. El águila está viendo Es hacia el otro cierto. lado. Esta bandera es la bandera republicana viendo a la derecha, que representaba al Partido Conservador. Ok, fue su manera de expresar Ajá, su diferencia, Ok. ¿no? Hay que recordar que en México, en sus primeros años de vida, hubo dos partidos políticos, el Conservador y el Partido Liberal. Liberal, y para distinguirse ellos usaban esta bandera. El águila es exactamente la misma bandera, pero viendo hacia su lado derecho, y esta otra imagen Ok, en esta que tenemos acá, Mario, que es es. viendo es la misma bandera, pero viendo hacia el lado izquierdo que representaba a los liberales. Okay. Ya avanzando en los años,
Hay algunas banderas especiales. Aquí vemos, por ejemplo, esta del Batallón Activo de San Blas. Ah, es uno que participó en la lucha, ¿verdad? Como invitado, ¿no? Como colado, de alguna manera, ¿verdad? Algo así. Exactamente, esta bandera se usó durante la guerra contra Estados Unidos. Uh-huh. Era de un batallón de San Blas. Este batallón combatió en las batallas de Monterrey, posteriormente en Cerro Gordo, y ya finalmente donde cae ese batallón completo es en Chapultepec. El comandante era Felipe Santiago Xicoténcatl. A ellos les toca defender la parte baja del castillo de Chapultepec, no hay sobrevivientes. Lo que único que sobrevivió pues fue precisamente su bandera, ¿no? Que ahí la vemos bordada en color oro. Nada más aparece el águila con la serpiente. Oye, pero esta bandera también está ahí en el castillo, ¿verdad? Mario? Ajá, exactamente. Sí, es una bandera haberla visto. Que está aquí en el castillo de Chapultepec, en la sala de precisamente de banderas y estandartes. Ok. Acá tenemos otra, Mario, ¿esta? Esta también es interesante, que es la bandera del Segundo Imperio Mexicano. Recordaremos que hay una invasión francesa, uh-huh. Van a traer a un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo, y su esposa Carlota Amalia de Bélgica. Ellos establecen su gobierno aquí en la Ciudad de México y ellos van a utilizar esta bandera, ¿no? El escudo nacional en el fondo, ahí vemos el águila con otra vez reaparece el lago, sí. El islote, los nopales, el águila y la serpiente, y está coronada, y además lo rodea un escudo como de armas, ¿no? Que era el escudo de Maximiliano, y en medio del color blanco en los tres colores de nuestra bandera. Pero está padre porque se fusiona, Mario, ¿no? La tradición que hasta ese momento el pues recién nombrado país, y esta influencia europea con Maximiliano, cómo tiene relieves, tiene realces, son muy importantes, ¿no? Sí, es un escudo muy bonito. Y que además esta bandera en especial nada más era de uso exclusivo de Maximiliano y Carlota. Okay. Ahorita vamos a ver, mira, esta siguiente imagen. A ver. Es la bandera del Segundo Imperio ya común. Vemos el águila viendo hacia el lado izquierdo con la corona, mordiendo a la serpiente. Uh-huh. Y ahí vemos una variante del islote, ¿no? Parecieran más las montañas que rodean a la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Pero sigue apareciendo el águila, ¿no? Esta es la bandera de uso común. Y los tres colores se seguían respetando en el mismo orden. Perfecto, ok. Mira, esta siguiente imagen es la del Batallón Supremos Poderes. Vamos a ver que a lo largo, como México en el siglo XIX tuvo muchas guerras, vamos a ver que había variantes, ¿no? Por ejemplo, esta que también se utilizó durante la guerra contra Estados Unidos. Vemos igual, es la misma águila que utilizó la de San Blas, igual bordada en color oro, uh-huh. y con el nombre específico del batallón que usaba esa bandera. Esa tradición todavía el ejército mexicano la conserva, cada batallón tiene su bandera particular. Eso es importante, Mario, porque a lo largo del tiempo evidentemente los colores se han ido desgastando, ¿no? Ajá, por ejemplo, esta se ve así muy decolorada porque uh-huh. es la imagen de la bandera como está el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Obviamente a través del tiempo, la guerra, la intemperie, pues le ha ido robando un poco de color. Pero lo interesante es que todavía se conserva, ¿no? Ya tiene poco más de 200 años y todavía existe ahí en Chapultepec. Y fíjate que yo leí un artículo, una anécdota interesante, no recuerdo exactamente, pero hubo un intercambio donde Estados Unidos le devolvió una bandera al pueblo mexicano. Ajá, sí. Como una pues una muestra de símbolo de fraternidad de alguna manera. Ajá, exactamente, para limar asperezas, exacto. Digamos así. El gobierno de los Estados Unidos, estas banderas estaban en la escuela de West Point, que uh-huh. es la escuela militar de Estados Unidos. Ellos tienen una sala de armas donde conservan algunas banderas que han capturado en uh-huh. diferentes guerras, y conservaban muchas banderas que habían capturado en la guerra contra México, y en un gesto de buena voluntad para limar asperezas le revuelven estas banderas a México, ¿no? Y muchas de esas banderas están en exhibición en el castillo de Chapultepec, otras por el deterioro siguen guardadas, ¿no? Pero todavía existen. Oye, tenemos más imágenes. A ver, esta, Mario, ¿esta qué es? Esta imagen que aparece acá es la bandera ya otra vez de republicana. Es la de la restauración de la República, una vez que a Maximiliano ya lo fusilaron, se deshace el Segundo Imperio Mexicano. Benito Juárez restaura la República y se vuelve a usar el águila, ya le quitan la corona, uh-huh. ya no aparece el escudo de Maximiliano y aparece ya con los elementos que poco a poco se van a ir adaptando a como la conocemos hoy, ¿no? Lo que sí no cambia son los tres colores, siguen apareciendo y ya va a ir sufriendo muy pocas variantes. Perfecto.
Acá tenemos otra, ¿verdad, Mario? Esta, okay. Esta es la bandera del gobierno de Porfirio Díaz. Uh-huh. Ya aquí las alas están un poco más extendidas, pareciera como si fuera a volar. Okay. Sigue manteniendo a la víbora en el pico y una variante de los nopales un poco más extendidos, igual que las ramas de encino y de laurel. Pero ya pierde aquí el fondo del agua que, ajá, en otros momentos se habían... Exactamente, más bien aparece el moño con el que se une, ¿no? Y como que desaparece un poco el lago. Okay. ¿No? Va a ir sufriendo algunas variantes muy, muy pequeñas. Perfecto. Por ejemplo, en estas imágenes. Esta es una bandera especial, que okay, es se le llama la bandera de la Marcha de la Lealtad. Vemos en el fondo la imagen de... Déjame adivinar. Es Madero. Exactamente, de Francisco y Madero, con una serie de leyendas. Uh-huh. Bueno, en términos generales, esta bandera fue la que utilizó Francisco y Madero cuando sale del castillo de Chapultepec hacia el Palacio Nacional, porque estaban a punto de dar el golpe de estado Victoriano Huerta. Él no lo sabía todavía. Claro. Y a partir de ese momento comienza la decena trágica que finaliza cuando él pierde la vida, ¿no? Y esta bandera pues todavía ahí se conserva en Chapultepec. Perfecto. Y aquí esta bandera ya se nos hace un poco más familiar, ¿no? Es la bandera ya finalizando la Revolución Mexicana. Esta es del gobierno de Venustiano Carranza y ya va tomando la forma con la que lo conocemos hoy. Sí, ¿no? Está como que es más común ya para, ajá, todos nosotros. Ya el águila de perfil con sujetando a la víbora con una garra y con el pico, uh-huh, y las hojas de laurel. Eso es, yo creo que eso es lo que va a ir variando un poco, ¿no? Uh-huh. Las hojas y un poco la forma del águila. Ejemplo, esta es una bandera especial, es del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. México participa en la Segunda Guerra Mundial con este escuadrón y esta en específico fue la que usaron, con las que se abanderó a ese escuadrón que peleó en Asia contra Japón. ¿Cómo, Mario? ¿Un grupo de soldados mexicanos peleó en la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, el Escuadrón 201. Ah, y de ahí se llevaron su bandera. Exactamente, okay. De hecho ahí tiene los, como puedes ver, tiene el nombre de la Fuerza Expedicionaria, Escuadrón 201. ¿Y el escuadrón, el nombre es, el número es precisamente por el escuadrón? Ajá, exactamente. De hecho, todavía no existía la Fuerza Aérea Mexicana. De, okay, hecho, esta se llamaba Fuerza Aérea Expedicionaria, ¿no? Porque iban de expedición a Asia. Ajá. Todavía no se formaba la Fuerza Aérea Mexicana como tal. Fíjate, yo no sabía, yo pensé que solo era una calle. Ok, acá hay otra, Mario. Mira, esta ya va tomando forma. Esta es la bandera actual. Hasta 1968, ya es la forma con la que lo conocemos actualmente. Nada más la variante es que las hojas de encino y laurel rodean totalmente el escudo nacional, pero lo demás ya básicamente estaba prácticamente igual. Si notas ahí, tampoco aparece el lago de Texcoco. Es cierto, pero ya cierra, hace un círculo. Ajá, hace un círculo, perfecto, exactamente. Y ya nuestra bandera actual, que es como la que traes aquí ahorita en la bandera, uh-huh, este ya es el diseño de 1968 a la actualidad. Los tres colores siguen igual, tres franjas del mismo tamaño, verticales, y el escudo nacional, ya con las ramas de encino y laurel, nada más a la mitad del escudo, reaparece el símbolo prehispánico del lago. Este diseño en especial es del artista Francisco Epen Selguera, okay, un destacado pintor del siglo XX en México, y él encarga precisamente el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que diseñe este nuevo escudo para la bandera, para darle un orden ya de uso establecido a nuestra bandera y que ya no tuviera modificaciones. Híjole, Mario, pues la verdad, ¿por qué tiene cinco estrellas esto? Ah, esta es una curiosidad. El único que puede usar, esta es una bandera que solamente utiliza el Ejecutivo Nacional, o sea, el, uh-huh, presidente de la República, que también tiene el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el único que puede portar esta bandera en sus vehículos o, okay, en sus oficinas. Es el único que tiene las cinco estrellas. Todos los generales del Ejército Mexicano nada más tienen cuatro. El único que puede usar esta bandera es el presidente de la República. Oye, por eso aparecen cinco estrellas. Qué interesante, porque yo no sabía eso, pero sí, ¿por qué cinco estrellas? ¿Verdad? Qué curioso. Sí, es porque él es el comandante en jefe. Oye, Mario, pues la verdad es que es muy, muy interesante y pues, ¿qué te digo? Ya hasta me hiciste sentirme apenado. Exactamente, hay que tratarlo con mucho respeto, con mucho cariño, porque como podrán ver, tiene una historia mucho, muy grande, ¿no? Claro, indudablemente pues costó muchas vidas, mucha sangre, y sobre todo esta importancia que tiene, no solamente el símbolo, es considerado un símbolo patrio, y que pues que los chicos sepan, que conozcan que no solamente es un simple imagen, tiene un valor que ha sido
forjador de una patria, de nuestro país. Pues Mario, pues vámonos y ya la voy a doblar. Exactamente, con mucho cariño y respeto, porque perfecto. Además está considerada una de las banderas más bonitas del mundo. Cierto, cierto, junto con nuestro himno, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, bueno Mario, pues vámonos entonces. Pues vámonos a colgarla. Ya.